Bueno, en el día de hoy nos han invitado para que, bueno, podamos exponer sobre un documento que realizamos en conjunto con el Instituto Alternativa. Es un informe en el cual nosotros hacemos un análisis de la política pública de equidad, género y diversidad del municipio de Guaymallén. ¿Y quiénes elaboramos el informe? Bueno, fuimos desde Diálogo Plural, Jennifer Mejías, Pamela Troncoso, Claudia Carrizo, yo, Silvina González, y desde Alternativa, Juan Carlos Villegas, Rodrigo Aguilar, quienes ellos también venían indagando y buscando y tratando de armar un documento. Esta idea surge por motivo que varias de las integrantes de la Comisión de Género realizamos acompañamiento territorial a mujeres que están en situación de violencia de género. Y el motivo principal por el que decidimos elaborar el informe es porque tenemos muchísimas situaciones de violencia hacia mujeres que no han recibido ayuda estatal. Lo cual incumple con la Ley 26485, la cual plantea que el Estado tiene la responsabilidad de generar las estrategias necesarias para ayudar a la mujer a salir de este círculo de violencia y poder superar esta situación, problema en la que se encuentra. Ciertos referentes políticos o personajes con una responsabilidad pública y responsabilidad institucional utilizan ese tema de una forma mediática, se convierte en una estrategia mediática en lugar de generar políticas públicas efectivas que garanticen que estas mujeres salgan del círculo de violencia. Es decir, un ejemplo está en cómo los equipos profesionales del área de género y familia no cuentan con los recursos humanos suficientes para poder dar respuesta a la demanda. No tienen las condiciones edilicias necesarias para que poder atender esas situaciones de violencia de género. No tienen los recursos económicos, no hay la suficiente partida presupuestaria. Entonces, esto se convierte en un discurso vacío, simplemente para poder posicionar ideologías políticas y no van al trasfondo, al fondo del problema, que es una política pública eficaz y coherente. Que los estados, los municipios, las provincias tienen que tener los recursos económicos suficientes para ayudar a la mujer cuando ella esté en el proceso de superación de la situación de vulneración de derechos, es decir, de las situaciones de violencia de género. Es necesario, es fundamental que exista un recurso económico que las ayude y las contenga económicamente hasta tanto ellas puedan solventar sus gastos, ser independientes y autosuficientes económicamente. Continuando con el tema de la partida presupuestaria, en el análisis que nosotros realizamos, observamos los grandes montos de dinero que tiene el municipio de Guaymallén para generar su política pública, pero es muy llamativo el monto de dinero que le es asignado al área de género y familia. Y acá surge la pregunta de qué es lo que prioriza el municipio de Guaymallén al momento de asignar y de redistribuir su partida presupuestaria. Bueno, esperamos eso, que esto pueda al menos colaborar un poco y que esto cambie, revierta un poco la situación que hay hacia el trato para las mujeres con situaciones de violencia. Thank you.